se habían presentado varias quejas referente a la institución educativa Renán Barco sede de Juan Pablo II, las cuales la administración municipal están haciendo arreglos. Hace varios días se ha presentado problemáticas en la infraestructura de la institución educativa Renán Barco sede Juan Pablo II y también la presencia de reptiles debido a la laguna que se encuentra en la institución. La administración municipal ya se encuentra trabajando para mejorar las problemáticas y dar a los niños, niñas y adolescentes de la institución una mejor calidad de educación. El tema de la infraestructura y algunas situaciones por mejorar fue reportada hace 15 días ante la Junta Municipal de Educación, donde participó y la preside, por supuesto, el señor alcalde. El representante de los docentes, el profesor Fermín, manifestó las situaciones de lluvia, filtraciones de aguas, césped muy crecido, presencia de algunos reptiles en ese establecimiento educativo, especialmente la sede Juan Pablo II. En esta acta de la Junta Municipal de Educación se estableció un plan de acción desde nuestro sistema gerencial y la articulación de las oficinas de medio ambiente y planeación para establecer un acompañamiento a la institución. En este momento se hizo un acompañamiento para la renovación de las tejas del segundo piso, que eran las que presentaban inundación, y por supuesto la estrategia de burbujas de la resolución 777-2021 no podía funcionar ahí. La Secretaría de Planeación estableció un diseño arquitectónico y la adjudicación de unos cielos rasos, unas tejas que no se consiguen en el mercado del municipio, y con este nuevo diseño arquitectónico se permite conseguir ese material. Ya la institución educativa el día de hoy, que tuvimos un encuentro con el señor rector y su coordinador, el profesor Eugenio, nos indicaron que van en un avance del 15% en la instalación de esa obra, esperando hacer pruebas de lluvia. Como en los últimos días no ha llovido, no sabemos si la nueva solución arquitectónica pues presenta aún las filtraciones, y de no presentarse lluvias en estos próximos días o en la próxima semana, lo que buscaremos es un acompañamiento con el cuerpo de bomberos de nuestro municipio para establecer con los carros tanques, mirar cuáles son las filtraciones o posibles filtraciones que se den. En el tema de la poda, en la institución educativa, desde los fondos de servicios educativos, el señor rector hizo ya una adjudicación de un contrato con unos funcionarios para que le hicieran el servicio de poda desde la área de mantenimiento de la infraestructura educativa. Esta poda va en un 80%, ya están en el ejercicio de terminar. Y por otro lado, la presencia de los reptiles Corpo Caldas nos avisó una comisión de visita la semana que viene, en la cual se va a establecer un ejercicio para poder reubicar a estos reptiles, a estas especies animales, en otro ambiente donde no ponga en riesgo a nuestra comunidad educativa, a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y docentes. Y otra medida que se está estableciendo, tenemos una visita a la Secretaría de Educación de Caldas de parte de la Unidad de Cobertura, Acceso y Permanencia, la doctora Diana María Cardona, donde ya se levantó un informe del restaurante escolar de la sede Juan Pablo II, donde ya estamos haciendo una validación de cuáles son los recursos que suman alrededor de unos 30, 40 millones para hacer unas adecuaciones necesarias e implementar la activación del restaurante escolar en la sede Juan Pablo II. El restaurante, la sede, la concentración, las ferias ya está funcionando y el PAE se está entregando en esa misma. Además de verificar las condiciones de bioseguridad y los demás requerimientos que esta sede vaya a obtener en el caso de conectividad a internet, y esperando que con estas mejoras pues la prestación del servicio en la sede Juan Pablo II se dé. En la sede Juan Pablo II tienen una totalidad de 12 estudiantes pertenecientes a la vereda del agrado. Esos estudiantes van a tener el servicio de transporte escolar. Estamos esperando que los padres todos estén motivados para la presencialidad e iniciar, por supuesto, con la prestación del servicio de transporte escolar.